La Intendencia de Florida completó en las últimas horas una nueva etapa de la vacunación pueblo a pueblo, llegando hasta el centro COVID de la capital departamental. Abrió la agenda con 600 dosis de Pfizer, remanente de lo que había sido la vacunación en todo el interior del departamento. La expectativa, obviamente, convocó a muchas personas. Y no, bueno, la verdad que está muy bueno. Yo hace tiempo vengo esperando la vacuna, que me anoté y no me había llegado todavía el mensaje y bueno, aprovechar la oportunidad, como la mayoría de la gente, creo. Lo que decían que era la mejor cita, la Pfizer, ¿no? Así que bueno, había que aprovechar. Y la verdad es increíble, yo pensé que iba a tener que esperar mucho más, además por la edad que tengo 19 años, generalmente somos los últimos en vacunarnos, y no solamente por mí me quería vacunar, también por la gente que tengo alrededor, para no contagiarlos y para disminuir el riesgo en general. ¿A las 8 de la mañana viniste? Sí, y habían dos personas nomás y la muchacha que trabaja acá, que era el número uno. ¿No te querías perder la vacunación cuando escuchaste el anuncio? Sí, o sea, pensaba que iba a haber mucho más gente porque mi hijo me llamó anoche y me dijo, anda, tratá de ir temprano porque va a estar lleno. Y cuando vinimos todo vacío, nada. ¿Qué opinás de venir y no tener agenda y decir, bueno, ya me van a vacunar? Sí, bueno, por lo menos vamos a salir de esto. Por lo menos la primera dosis y después veremos la segunda. Las autoridades indicaron que el proceso de vacunación continuará y que a partir de ahora las 600 personas que hayan sido inoculadas quedarán agendadas para la segunda dosis. La denominación pueblo a pueblo, aquí en la ciudad, en la capital departamental, con Pfizer a mayores de 18 años sin agenda previa. Y a su vez, como pueden ver, en el mismo momento se está realizando el hisopado tanto a funcionarios municipales como pacientes del Hospital Florida. Así que bueno, si bien la jornada de hoy de climática no está ayudando demasiado porque cae algunas gotas, pero esperemos que podamos vacunar a todos aquellos floridenses que se arrimen y bueno, a ser vacunados con Pfizer.